Mita Sigui hace referencia en el lanzamiento reciente de Ebuki El Mar Cimarrón. Esta conta es historia de relación única y así acerca cuatro veces de Hopi Aña a existir entre Aruba y Río Hacha, Guajira. Menera nos colega de Pulso Latino ta conta nuestra relación con esta muestra aspecto cultural, socioeconómico, pero también étnico y ancestral. En el momento del lanzamiento de Ebuki El Mar Cimarrón, ta tiene oportunidad también para papi que es presidente del Banco de la República de Colombia, que esta manera es Banco Central del país. Él explica la importancia de la contribución a la historia que ta une a dos naciones. El Mar Cimarrón es un libro que quedó recientemente lanzado en la isla, en el cual su artista, el señor Wilder Guerra, narra la historia que une a La Guajira con Aruba, una idiosincrasia que se ve reflejada hasta hoy y que relata la unión que a través del majestuoso Mar Caribe tienen ambos destinos, sin olvidar la importancia cultural, étnica e histórica que hay entre Río Hacha y nuestra isla. En primer lugar, el libro es un esfuerzo de cooperación académica entre Colombia y Aruba, con instituciones como el Banco de la República y el Museo Arqueológico de la isla y el apoyo de empresas privadas como Romar. Por ello, este libro que trata del mar que nos une, del mar que nos es común y de los habitantes primigenios de ambos territorios, que en el caso de La Guajira están vivos y en el caso de Aruba lamentablemente no, nos permite reconstruir el espacio del Gran Caribe, transformarlo y llenarlo de contenido. Esta obra contó con el apoyo de diferentes instancias importantes como lo fueron el Banco de la República de Colombia y el Museo de Oro de Bogotá, quienes se encuentran en este tipo de relaciones ancestrales que nos unen por años, una riqueza cultural que puede ser a beneficio de ambas naciones. Aruba tiene una historia ligada en tiempos de antaño a La Guajira y por esta razón a nivel histórico es muy importante resaltar esta relación. Bueno, el Banco de la República y en particular a través de su Museo del Oro ha venido trabajando conjuntamente con arqueólogos y antropólogos de Aruba. Y este Mar Cimarrón, este libro que se lanza en el día de hoy, es un esfuerzo más en esa dirección que esperamos contribuya a unir los vínculos culturales de Colombia y Aruba.